Estás escuchando Radio Cresón, nuestra radio docente. Transmitiendo desde el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora para todas nuestras unidades académicas. Estás escuchando Radio Cresón, nuestra radio docente. Transmitiendo desde el kilómetro 10.5, carretera federal 15, en Hermosillo, Sonora. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este su programa Café Maestro. Estamos transmitiendo desde el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora, ubicado en el kilómetro 10.5 de la carretera federal 15, tramo Hermosillo, Nogales. Y vaya que estamos cerca de Nogales. Ya me dijo Diana que hoy día nos acompaña desde nuestra Escuela Normal Superior de Obregón, nuestra alumna Diana López. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, aquí disfrutando el clima tan rico de Hermosillo. Qué bueno que nos está haciendo calor, ¿no? Si está siendo sarcástica, pues viniendo de Cajeme, pues ya saben que son gente de mucho orgullo, de mucha raíz de su tierra y sus tradiciones. Allá sí está haciendo más calor que aquí, ¿verdad? Sí, la verdad sí, pues traigo suéteros, Yo pensé que venía a presumir que es una águila de corazón de nuestra Escuela Normal Superior de Obregón. Pues yo estaba más nervioso que ella, porque como ella pues va a compartir este video en sus redes sociales, dije, ahora sí nos va a ver mucha gente y tengo que estar bien. Estoy tan nervioso que se me olvidó prender la otra cámara. Estamos trabajando nada más con esta. Y ella nos está acompañando precisamente por la convocatoria que hicimos el mes pasado, donde ella pues audicionó, por así llamarlo, y más bien expresó su intención de estar en este programa. Y hoy es un sueño que a nosotros se nos ha hecho realidad. Diana López, bienvenida. Muchas gracias. Preséntate, cuéntale a la gente. Si no, yo voy a volver a poner el video que nos mandaste. No, ya no. Bien. Déjenme redimirme. Pues mucho gusto a todos quienes nos están viendo. Mi nombre es Diana Lourdes López Valdés. Soy estudiante de la licenciatura en educación secundaria con especialidad en español en el séptimo semestre de la Escuela Normal Superior Plantel Obregón. Ahí a quienes nos quieran visitar, siempre tenemos las puertas abiertas para ustedes, cualquier normal y sobre todo aquí en Cresón. Pues muchas gracias por estarnos sintonizando, por estarnos viendo y por acompañarnos a todos los quienes nos están viendo justo ahora. Pues ahí está. Esta es una manera, yo no lo había tomado así, pero de también festejar, porque hoy están cumpliendo un aniversario más, sí. La Escuela Normal Superior de Obregón, ¿verdad? 21 años. 21 años. Y yo no me acuerdo hace 21 años qué andaba haciendo. Se me que todavía no nacía. Bueno, el asunto es que en base a eso y al tema del día de hoy, vamos a tener los contenidos del programa, de este programa. ¿Cuál cámara estoy? En esta, por favor. Vamos a mandar un saludo también a Alicia Madrid Cosío. Que ayer que estábamos haciendo la prueba de streaming, Alicia Madrid Cosío, ayer que estábamos haciendo la prueba de streaming porque hicimos unos ajustes aquí en el estudio, nos mandó una solicitud de que le mandáramos saludos y no la vimos a tiempo. Terminamos el video, nos fuimos a la casa, llegamos a dormir y no le mandamos saludos a Alicia. Así que Alicia, saludos, y estos platanitos también van para ti. No sé si vaya a negar, si no los vas a querer, me los como de una vez. Así que saludos para Alicia Madrid Cosío, que esta mañana está en el kinder. Qué menso, ¿no? Ni me va a ver hasta el ratito que llegue. Bueno, se lo muestran ahí a Marcela y a Jesús, que les mandamos también un saludo. Y el tema del día de hoy, ¿cuál es, Diana? Cuéntanos. La importancia de la sociedad de alumnos. Exactamente. Las sociedades de alumnos, pues, son organismos que existen dentro de las instituciones, cuando así lo permite la institución. Pero antes de entrar en todo eso, vamos a hacer una pregunta para todos ustedes, para que también participen, nos manden mensaje aquí al 6622-594656, un mensaje de WhatsApp, o bien al Facebook, ahí en el Centro Regional de Formación Profesional Docente, la fanpage, ahí nos van a poder poner un comentario al respecto de la siguiente pregunta, a ver qué les parece. Y el día de hoy, esta es la cuestión. Comparta su opinión con nosotros al 6623-594656. Café Maestro.
Bueno, yo creo que la pregunta me la vas a tener que explicar porque no... Ok. Bueno, la pregunta dice así, o decía así, las sociedades de alumnos representan capacidad o popularidad. Yo creo que en ese ejercicio, cuando son elegidas democráticamente, ¿no? Uh-huh. Porque de pronto la planilla se convierte más bien en un concurso de popularidad y dejamos de lado cuando estamos, pues estudiando, decimos, no, pues vamos a votar por tal planilla uh-huh. porque pues a esos ya los conozco, son los de mi grupo. Y realmente si yo creo que a eso se refiere, ¿no? Si analizamos las propuestas. ¿Cuál es tu opinión de entrada, Diana? Sobre esta sin pregunta. Sin decir nombre. Pues no puedo opinar mucho porque mi escuela es una escuela pequeña y la verdad, pues todos nos conocemos y todos sabemos quién sí trabaja, quién no, pero lo que me ha tocado vivir en mis prácticas en las escuelas secundarias es que son más por popularidad. Porque siempre son los niños, ¿no? Los que andan en todo, los que, aunque no trabajen, que siempre los ves acá cotorreando con los maestros o con los alumnos en la caseta. Esos son los alumnos que participan, que no quiero decir que a lo mejor no tengan la capacidad para tomar la dirección de una sociedad de alumnos, porque es un papel muy importante. Y qué bueno que se interesen también por ese tipo de cuestiones, pero sí, a veces nos vamos un poquito más por, es que este me cae bien, es que pues no conozco a nadie, es que, ay, es que ella me bajó al novio o algo así. Sobre sin todo en secundaria. Bueno, no porque me haya pasado. Bueno, no sé. Nadie le ha bajado al novio a Diana, nunca ni pasará. Nunca. Bueno, pues esa es la cuestión, porque de pronto... pues se ve en los programas de televisión, uh-huh. Las series, cuando se toca el tema, sí, sobre todo que son de tema juvenil, pues cuando hay elecciones y luego siempre ese como el tema, el fiasco, ¿no? Entre, es que ni nomás es popular y no tiene ninguna propuesta buena y aquí está el que es más capaz, pero pues nadie uh-huh. lo conoce. Y siempre las películas terminan juntándose y es cuando, wow, sí. ¿no? Bueno, pues ahí está la pregunta para que ustedes nos manden su opinión, la repetimos. Para que ustedes se comuniquen al 6623594656. De igual manera, si quieren mandar saludos, solicitudes, alguna recomendación, invitaciones, condolencias, lo que ustedes gusten, ahí están las líneas abiertas o mediante el Facebook. Les recordamos la cuestión. Y el día de hoy, esta es la cuestión. Comparta su opinión con nosotros al 6623594656. Café Maestro. Estamos de vuelta al aire y vamos a entrar de lleno a lo que es el tema. El tema ya poniéndonos un poquito serio. ¿Estas galletas son para mí, Normita? Porque yo no veo como que Diana traiga mucho. Creo que ya la invitaron a desayunar ahí. Bueno, si no, voy a tomar una. Los platanitos vamos a poner acá porque a lo mejor van a ser para llevar. Vamos poniéndonos en contexto, Diana. ¿Tú qué nos puedes ilustrar como futura maestra? Ya eres maestra, ¿no? Ya trabajas sí, con los ya niños. Sí, ya prácticamente. Bueno. ¿Qué son las sociedades de alumnos, comités estudiantiles, asambleas escolares o como se les llame, ¿no? Un consejo estudiantil o asociación de alumnos, también conocido como gobierno estudiantil o senado estudiantil o gremio de los estudiantes, como le quieran poner, es una organización de estudiantes que se genera en varias escuelas, colegios o institutos, también en universidades. Esta organización mantiene su propio local dentro de la entidad educativa y se dedica a actividades sociales y culturales organizadas por y para los estudiantes, asumiendo también el papel, de dar o facilitar apoyo académico a los estudiantes. Los consejos estudiantiles son manejados solo por estudiantes y para los estudiantes, independientemente de las autoridades que norma la institución educativa y algunas veces tienen alcances locales o nacionales. Son también responsables de proveer, una gran variedad de servicios a los estudiantes, quienes pueden ingresar libremente a su manejo a través de los respectivos comités, consejos y mítines generales. Estaba viendo el Facebook que se está mueve y mueve, pero sí, sí, aquí está. Sí escuché. Ay, me agarraron con la galleta en la boca, pensé que estaba más larga la intervención. Hay un video que nos acabamos de topar cuando estábamos uh-huh. armando este contenido del programa. Lo ponemos, ¿te parece? Porque de pronto pensamos que las sociedades de alumnos, no, pues son las que organizan grandes cambios en las universidades, que lo son. Pero se empieza desde pequeños. Me tocó, yo creo, en aquellos tiempos, cuando todavía existía desde allá, participar en esos eventos de sociedades de alumnos, certámenes iba a decir, pero suena así como más popularidad uh-huh. lo que decíamos, cada quien sus ideas. El asunto es que me causó bastante ternura ver el siguiente video, es más, para qué se los cuento, para que vean desde que la tierra infancia se fomenta la participación ciudadana. ¿Dónde está el video? Por acá anda. Y para que te puedas echar otra galletita, ¿no? Sí, nos van a ver, pero no nos van a oír, ¿no?
reunimos hoy para la primera actividad en público de los candidatos del gobierno escolar, periodo 2017-2018. ¿Ya? Para estas elecciones contamos con 9 candidatos, todos del segundo ciclo, alumnos del quinto, sexto y séptimo año básico. A continuación voy a dejar con ustedes primero a las alumnas del quinto año básico, quienes van a presentar sus propuestas para esta nueva gobierno escolar 2017-2018. Javiera Alvarado. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras y profesor en general. Hoy día voy a presentar mi propuesta para el gobierno escolar. Número 1. Realizar partidos de básquetbol una vez al año. Que esa actividad se va a realizar en el gimnasio con algunos compañeros y se va a realizar contra compañeros y contra cursos. Número 2. Actividades del día de color 2 al mes. Número 3. Que el gobierno escolar venda helados en la primavera. 4. Instalar juegos para niños. 5. Que en el recreo se pueda jugar al fútbol. 6. Fomentar la higiene vocal. 7. Taller. Por ejemplo, el de rítmica que se hizo hace unos cuantos años. Otro ejemplo de arte que se hizo igual hace unos cuantos años. 8. Una cajita de ideas. Que ustedes van a poner sus ideas relacionando qué quieren que haga el gobierno escolar. 9. Que cuando llueva, en el segundo ciclo o el primer ciclo donde están las guías, puedo poner películas. 10. Competencia de canto. Muchas gracias por su atención. Espero su voto. Ándese paseando, ¿eh? Ya ves, o sea, yo me causó bastante ternura. Sí. Se me hizo... porque no lo voy a negar. Cuando yo tenía su edad, no tenía esa capacidad. Y es obvio. Yo creo que ahorita que no tengo su edad, tampoco tengo esa capacidad. Y se ve la pues, es más, vamos a... Se sigue viendo, no los vamos a escuchar, pero... Se ve que se prepararon, se formaron. Entonces, esto es algo que se va fomentando, la participación ciudadana, y que, pues, obviamente ayuda a que los demás chicos se interesen. Y hasta las propuestas tenían ahí, ¿no? Yo me comprometo con esto y esto otro. Y ya uno también dice, bueno, suena realista, no suena realista. Digo, es un ejercicio que a lo mejor si lo hubiéramos empezado hace 50 años, pues tendríamos mucho más avance en la participación democrática en este país. Pues, ¿cómo la ves, Diana? Tú con tus alumnos, ¿se hace este ejercicio ya desde temprano, desde la primaria, o trabajas con kinder o cómo? Trabajo con secundaria, nada más. Ah, pues ahí de facto, ¿no? Ya sí, haces, ahí ya. Se hace porque se hace. Uh-huh. Bueno, pues ahí está el tema. Eso es una sociedad... Bueno, yo lo quise poner como dato curioso, pero se me atravesaron las galletas también por acá. Vamos a cerrar esta parte que es directo al grano. Ya sabemos de qué estamos hablando, ya sabemos a qué nos referimos. Regresamos con la siguiente sección, que es la charla, para que pues platiquemos las experiencias que hemos tenido en estos trotes, que es la participación en la vida estudiantil como las sociedades de alumnos. A continuación, la sección directo al grano. Ahora sí, vamos a iniciar la otra. Quise hacer una pausa porque estamos teniendo algunos comentarios, ¿verdad? Por acá en las redes sociales. También veo que en WhatsApp. Okay. Pero los vamos a leer en la sección que corresponde a la parte de qué dice el público. No se nos vayan a desesperar. Sí, es cierto, es como trampa para amarrarlos a que ustedes se queden en el resto del programa. Pero no vamos a tardar mucho y vamos a leer todos los comentarios, se los prometemos, habidos y por haber. Así que usted está a tiempo. No nos pidan canciones porque realmente hemos batallado con el contenido musical. A menos que quieran comprometer a que Diana López cante a capela, cambió. No. Bueno, que no va a pasar. A esta sección de la charla. A partir de este momento, damos comienzo con la charla. Café Maestro.
Bien, Diana, ¿has formado parte de un comité estudiantil? ¿En qué edad? ¿En... Aquí en la normal. 2 años estuve en la sociedad de alumnos de mi Escuela Normal Superior Plantero Obregón. El primer año pues fue un poquito de suerte, ¿no? Porque pues entras y no te conocen y las elecciones pues son al inicio del ciclo escolar. Claro. Se hacen más o menos por ahí por septiembre. Entonces el muchacho que traía la decisión de la planilla de querer hacer algo, pues era amigo de mi hermana, ¿no? Ya entraste con influencias, ¿no? Ya entré con influencias. Y ese año, la verdad, sí nos la pasamos muy relax. Fue más de... Como tenemos muy poco alumnado, no sé si sepa usted, en la normal superior. Ya me estás hablando de usted, ya me agüité. Te quedas en el programa, mucha suerte. Nos vemos. Es la costumbre. Sí, la ENSO es una unidad pequeña en alumnado, pero pues que siempre participa bastante. Entonces, pues era como que... Nuestros alumnos tampoco tenían mucho la iniciativa de querer participar. Era como que si yo venía con todas las ganas y el presidente también. Y los mismos miembros de la sociedad de alumnos nos estuvieron frenando durante ese año. Y ya al año siguiente, pues ya fue por decisión propia de que dije, no, pues me quedé con ganas de hacer cosas. Y también hablamos con el presidente porque solo se presentaba una planilla por lo general. Uh-huh. Porque pues somos pocos y tampoco es como que todos tengamos esa cultura de participación, de estar ahí por ver lo que hace la escuela, pero sí lo hacemos, pero como de más de manera informal, porque claro. siempre estamos ahí todos en dirección, ¿no? Preguntando qué podemos hacer y todo lo demás. Entonces, ya este segundo año sí empezamos. ¿Fue una segunda planilla o fue se repitió todo exactamente los mismos alumnos, no, verdad? No, fue una segunda planilla totalmente diferente. En la primera, diferente. ¿Qué parte del comité? ¿Hay algunos puestos, no, designados? Sí. ¿Qué te tocó el primer año y qué te tocó el segundo? El primer año fui encargado de cultura. Uh-huh. Para los eventos culturales que tuvimos en la escuela, que tampoco eran muchos, porque también tuvimos cambio de director, entonces hubo un montón de cuestiones que se atravesaron en ese primer año. Claro, pero se estaba aprendiendo. Se estaba aprendiendo. Y durante ya el segundo año, con el director que tenemos ahora, el maestro Manuel, mucho gusto, hola. Saludos, maestro Manuel. Me la mandó muy llena, no quiso ni café ni galletas. No, no quise café. A ver cuándo nos invita a desayunar. Ya, hombre, deja hablar con la boca llena. Ya el segundo año me tocó ser secretaria de general de la sociedad de alumnos. Ese pues tenía el presidente, el vicepresidente y luego estaba yo. Ese año tampoco hicimos como que muchas cosas tangibles. Teníamos muchas propuestas y teníamos muchas cosas que hacer, pero por la cuestión de los tiempos que no se nos ajustaban, que la escuela nos quitaban actividades o que los mismos alumnos no participaban, todo eso, pues ya no pudimos hacer nada más que lo típico, ¿no? Que festejos por el Día del Estudiante, del Día del Maestro, porque festejamos el Día del Maestro y el Día del Estudiante, nos gustan mucho las fiestas en las normales, la Navidad y todas esas cosas. Entonces, la verdad, sí, siempre nos hemos quedado con ganas de hacer más, pero que no formemos parte del comité de la sociedad de alumnos no quiere decir que nosotros no podamos también participar, porque para eso es la sociedad de alumnos. De hecho, siempre nos han dicho, sociedad de alumnos no es nada más las personas que están ahí en el papel. Sociedad de alumnos son todos. Ellos son los representantes, los que dan la cara, los que llevan lo que nosotros mencionamos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros queremos hacer. Pero sociedad de alumnos realmente somos todos, y más en la ENSO, que somos bien poquitos, sí, claro. ¿No? Pues es todo el alumnado, ¿no? Es precisamente esa sociedad y son los representantes de la sociedad de alumnos. Muy buen punto, porque es cierto... Hasta yo lo acabo de notar, que lo confundía, porque yo decía, bueno, la sociedad de alumnos son esos 8 personajes que nos representan. No, la sociedad de alumnos pues son todos los alumnos y ellos son los representantes de esa sociedad de alumnos. Bueno, así debiéramos entenderlo. En mi caso sí estuvo medio... La primera vez fue porque pues se tomó a bien la iniciativa de hacerlo. Pero sí estuvo denso, ¿eh? Estábamos hablando de quinto de primaria y había 2 planillas en la escuela y unos contra otros políticamente hablando, se dieron ahí, pues, las contiendas electorales y ni me acuerdo si ganamos o perdimos, creo que perdimos. Y ya en la prepa, no, en la universidad, no, en la secundaria, como que participaban los puros presidentes o los candidatos a presidentes. Y después de ahí se conformaba del resto de las planillas, como que el se integraba como una especie de cabildo. Está interesante.
En la prepa no nos tocó, según el estatuto de la escuela no se permitían las sociedades de alumnos. Y en la universidad, pues de pronto había momentos en los que parecía que estaban designados, ¿no? Uh-huh. Se lanzaba la convocatoria muy así para... como si uno fuera a hacer mal uso de ello. Pero básicamente es eso. Yo me acuerdo que lo que estábamos bien, bien asombrados fue que la sociedad de alumnos previa a nosotros en la secundaria... Ahí fue porque el maestro prácticamente dijo, métete ahí porque no me acuerdo ni por qué. Pero la sociedad de alumnos previa a nosotros hizo varias actividades. Uh-huh. Entre ellas un baile en la secundaria. Uy, cuando se bailaba... un payaso de rodeo que era nueva, imagínate. Y con eso se compró un camión escolar. Oh. Es decir, se compró un camión, obviamente no era un camión nuevo, se trajo uh-huh. a Estados Unidos, se hizo la importación en aquellos entonces cuando pues era casi de peso a dólar, ¿no es cierto? No era tan antiguo. Pero gracias a esa actividad de las sociedades de alumnos, pues se logró tener un camión. Entonces, la sociedad de alumnos tiene, yo creo, un potencial muy grande, ¿no? Uh-huh. Para posicionar el nombre de la escuela, el buen nombre de la escuela, obviamente, motivar a los alumnos, hacer la labor de representación de la escuela de parte del alumnado en diferentes eventos, actividades de recaudación, uh-huh. altruistas y de complemento a la formación, ¿no? Yo creo que es una cuestión cultural, el que funcione o no funcione una... Uh-huh. una sociedad de alumnos, de la difusión que se le da en la escuela y sobre todo cómo se invita a los alumnos a que participen, porque la mayor traba para una sociedad de alumnos son los mismos alumnos. Cuando un alumno no quiere trabajar, cuando un alumno no se quiere integrar a las actividades, por más pilas que tú le eches, por más que tú trabajes, ese es la traba, la pared con la que te encuentras, uh-huh. porque al final de cuentas trabajas para ellos, pues. Claro. Y es como que sí es un poquito desmotivante cuando te encuentras con alumnos así, porque sí me tocó, sobre todo en el segundo año, uh-huh. que tuvimos muchos problemas con los alumnos de años más grandes, porque decían, ya nosotros ya qué, o sea, ¿para qué? Si ya estuve tantos años aquí, ya hice lo que tenía que hacer, pero lo que tenemos que entender es que, aunque ya no estemos inscritos en la escuela... Parecía que ya está al borde de la extinción, ¿no? Sí. Yo ya, déjenme aquí, bueno. Aunque ya no seamos... parte como alumnado de esa escuela, seguimos siendo sociedad de alumnos porque seguimos llevando el nombre de la escuela a donde quiera que vayamos. Así es. Y pues ese es un punto muy clave. Por más medios que uh-huh. tú pongas, oye, queremos que nuestros alumnos se involucren, se beneficien, pues no puedes al final del día ir a darles una patada para que avancen, ¿no? Pues ahí está, queremos saber la opinión de ustedes, queremos saber qué son sus experiencias en la participación ciudadana en sociedades de alumnos. Hay algunos contactos por ahí de Facebook que yo sé que les gusta participar, les gusta la polémica. No sé si quiero que participen en esta ocasión, pero me voy a arriesgar. Ahora sí hubo galleta. Bueno, ahorita vamos a leer los mensajes, nos vamos a contener un poco. Vamos a cerrar esta sección de la charla y vamos a continuar con más contenido aquí en este su programa Café Maestro. Seguimos. A partir de este momento concluimos con la charla. Café Maestro. Estamos de vuelta en este su programa Café Maestro. Vamos a hacer un corte y vamos a continuar con la parte donde nos actualizamos de las noticias. Tenemos un par de notas por ahí que compartir con ustedes. Así que vamos a un corte y luego regresamos con la sección Crezón al día. Se me atravesó un guión galleta, por ahí. La galleta. Café Maestro. Hola, nosotros somos Aliter y los queremos invitar este 7 de noviembre al escenario cultural del 10º foro de la LIE Región Noroeste. Aquí en Hermosillo los esperamos a todos ustedes, sean de La Baja, sean de Chihuahua, Sinaloa, Sonora. Los esperamos para darles un espectáculo único. Y aquí Paco les va a decir algo muy padre. Síganos en nuestras redes sociales, @alitermx, en Spotify, Apple Music para escuchar nuestra música, chequen nuestros videos, último sencillo El Calor, ahí los esperamos. Participa
Participa en el 10º Foro de la Licenciatura en Intervención Educativa de la Región Noroeste. El Interventor Educativo, Retos y Necesidades de su Desempeño Profesional, este próximo 7, 8 y 9 de noviembre en Hermosillo, Sonora. El Cresón abre sus puertas para recibir a las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua y Sonora. Habrá conferencias magistrales, paneles de expertos y de egresados, mesas de trabajo de estudiantes y docentes, talleres, actividades culturales y mucho más para fortalecer la formación del interventor educativo y las necesidades de desempeño laboral o profesional. Para mayor información visita el sitio oficial xforolie.cresón.edu.mx y regístrate. ¡No te quedes fuera! A continuación, información relevante y notas importantes de nuestras unidades académicas. Comienza su sección Cresón al Día. Café Maestro. Aquí estamos de vuelta. Ay, caray, ¿dónde andamos? Que no nos vemos. Estamos directamente transmitiendo desde el Centro Regional. Tengo unas notas que aclararles por ahí, pero yo sé que me escuchan, me oyen, me sienten. Talía. Aquí, por aquí andamos, ya casi queda aquí, aquí ya salimos. Me hubieras dejado nomás a mí, de todas maneras la gente viene a verme. Claro. Y eso es lo nuevo. Aquí está, aquí te voy a dejar simplemente a ti. Ahí estás, ahí estás. Ahí está Diana para todos sus seguidores, sus followers, sus fans. Sus fans. Sus compañeros, sus pretendientes y... Eso no lo digas en público porque okay. Luego me metes en problemas con mi novio. No, es cierto. Los pretendientes, me refiero a aquellas personas que quieren llevarla a sus escuelas, a que eduque a sus alumnos. Vamos a comentar esto porque los estudiantes de la Vicenes podrían ser partícipes de una construcción de un mundo igualitario. Se hizo un evento ahí en la escuela... Benemérita y Centenaria, Escuela Normal del Estado de Sonora. Sí se recibió un taller sobre igualdad de género con el objetivo del taller, el cuento como estrategia didáctica para construir un mundo menos cuadrado. Fue la doctora Albana María Beltrán Ibarra como representante de nuestra rectora, la maestra Lucía López Cortés. Por ahí se ven algunas de las fotos. Y ahí estuvieron nuestros estudiantes normalistas presenciando este taller donde se les dio, o se les explicó más bien, cómo el cuento puede ser una herramienta para construir un mundo menos cuadrado. Así era el tema del evento. Se hizo con las intenciones de prevenir situaciones de violencia de género, evitar desarrollar tareas que reafirmen los roles, a olvidar los prejuicios habituales, fortalecer la autoestima, utilizar, educar desde la inclusión. Bueno, en este caso, pues, si la educación no es inclusiva, pues no es educación, ¿no? Estamos hablando de integrar a todas las personas a la educación, entonces, más bien sería la inclusión en la educación. Eso es algo que me enseñó recientemente Rubén Aragón, así que le vamos a mandar un saludo también a él. Y por ahí teníamos otras notas, pero yo quiero que nos la comparta con más detalle, con más lujo de detalle. Aquí, Diana, ando medio trabado porque está trabada esta cosa. Cuéntanos un poquito así, porque ahorita ya nos cuentas a detalle qué hay en la ENSO, 21 años de aniversario, de qué nos estamos perdiendo, estar ando aquí. De mucho, la verdad, porque lo que me gusta a mí de los aniversarios es que hacemos muchas cosas, claro. ¿No? Tenemos muchos invitados, nos dan muchas conferencias que la verdad a mí me encanta ir a escuchar las conferencias sobre temas que nos sirven al final de cuentas no solo como parte de nuestra formación profesional, sino que para vivir. Tenemos talleres, tenemos eventos deportivos y muchas actividades para incluir a todos los alumnos y maestros y la verdad es que se pone muy padre. ¿Fue solo el día de hoy o...?
Han sido 3 días. El miércoles, no, que fueron... No, pues ya es verbena, ¿eh? Esas son como las fiestas del pueblo, ya. El miércoles tuvimos eventos deportivos nada más, y ayer y hoy tenemos conferencias y talleres. Excelente. Si usted quiere ir a las fiestas de la ENSO, ¿termina el día de hoy o hasta mañana? El día de hoy. Pues el día de hoy se cierra con broche de oro. Así que nuestra Escuela Normal Superior de Obregón está festejando 21 años. Mandamos saludos a todos aquellos que han pisado las aulas de esta escuela, que ha dado tantos buenos maestros a toda la comunidad sonorense y hasta afuera también, porque los egresados vuelan que se van. Vamos a continuar con más contenido en este su programa Café Maestro. Esto ha sido su sección Cresón al Día. Hasta aquí cierra su sección de información relevante de nuestras unidades académicas, Cresón al Día. Continuamos. Café Maestro. Bien, pues aquí estamos de vuelta en este programa, en este momento. ¿Qué ando buscando por acá? Sigue nuestra sección de ¿qué dice el público? Ahora sí, si usted mandó un mensaje o algo, un saludo, felicitación, chiste, comentario, mitote, condolencia, pues aquí lo vamos a revisar, a ver si sale al aire, si no, no, porque tenemos, pues, como institución educativa, que poner el ejemplo. Vamos a esta sección que es ¿qué dice el público? Es hora de revisar nuestras redes sociales y ver qué dice el público. Café Maestro. Por aquí me dice, vamos a revisar, por aquí me dice que me traiga la compu porque no estamos viendo ahí. Puras fallas, pues. Está muy chiquita, muy pequeña la letra. No van a hacer un comercial de esta marca de computadoras. De hecho, creo que está apagada. O todavía se debe, no me acuerdo. Y tenemos algunos comentarios por ahí. Sobre todo, como dijo atinadamente Diana, sobre sus followers, todos sus fans que esta mañana madrugaron allá en la parte del Medio Oriente. Bueno, se están desvelando para poder seguir esta transmisión. Así que a ellos les mandamos un saludo a toda la parte de la península arábiga y el mar de Indonesia. Ya está de vuelta. Tenemos, a ver, yo no alcanzo a ver, tú que tienes... Pero yo sí. Unos ojos más recientes, de más reciente modelo. Cuéntanos si llegas ahí a visualizar algo a través de la luz. Más para abajo, primero. Muy bien. Ahí está. Tenemos por ahí saludos de Martín Verdugo. Saludos, Martín. ¿Cómo va ese favorcito que pedimos el día de ayer? Ojalá que muy bien. Yo sé que muy bien. Y esos burritos van a llegar, te lo prometo. Sin presión, o sea. Sin presión. También aquí, muchas gracias a Jesús Manuel Madrid Valenzuela, que nos está viendo por medio de Facebook. Muchas gracias por sintonizarnos. Igual a Avi Arballo. Y muchas gracias, me estoy esforzando. Ya me dio calor. Saludos a Ana, que pues de ahí nos está diciendo que leamos bien las notas, que no nos andemos atropellando, que ella se esfuerza mucho por redactarlas bien, como para que nos hagamos bola al momento de leer. Es que está muy chiquita la letra y la luz de pronto no lo permite. Saludos también, nos dice Daniel Encinas, que qué buenas galletas les hicieron, que si nos sobran algunas, que le guardemos. Por ahí hay otro mensaje en Facebook, o todavía no. ¿Qué pasó? Yo te voy a hacer la conexión aquí. ¿Qué está pasando? Ya sé qué está pasando. No. Vamos a tener que conectarnos a otra red y en un momentito más tenemos saludos a Gisela. ¿Alcanza a leer? No sé cómo le haces. Es mi amiga. Okay. Saludos a Gisela. ¿Quién más? A ver. Yo te voy a decir quién nos manda a saludar y tú nos dices quiénes son. Gisela Villaseñor dice, qué guapa la muchacha. Obvio. Sí, y luego la presentadora, no le estoy entendiendo, yo creo que son curas locales. Ana María López Bernal, mi maestra de cuarto y quinto de primaria, así que le mando una disculpa por haber nacido. No es cierto, maestra. Le mando un saludo muy afectuoso. Cariñoso. Por haberle dado tantos problemas. Sí, por no haber sido lo que el mundo esperaba de mí. Y tenemos también por acá comentarios y saludos de Rubén Aragón. Rubén, te encargamos mucho a Jaime Gutiérrez. ¡Josué! ¿Cómo Jaime? Jaime Gutiérrez es otro muchacho de Obregón. Anda comprando un carro. Si usted anda vendiendo uno de su presupuesto, ahí búsquelo en Facebook, Jaime Gutiérrez, aquí en Hermosillo de preferencia, porque aquí está viviendo.
Pues ahí están las notas del día de hoy. Reitero y voy a recordar porque Alicia me dijo, yo creo que se puso muy triste el día de ayer porque no le mandé los saludos que estaba pidiendo, así que ahí están los saludos. ¿Quieres mandar tus saludos en este momento? Uno nada más, porque me dijo que me iba a castigar si no la saludaba. Quiero mandarle un saludo a mi mamá, que no nos está viendo, pero porque está trabajando, es maestra también. Claro. Así que un saludo ahí a mi mamá, Diana Silvia Valdés Campoy, y a todas las personas que integran el Jardín de Niños Salvador Alvarado en la comunidad de Vasconcove, Chojoa, Sonora. Por ahí hasta Vasconcove se va este saludo y por supuesto se va a quedar guardado en el Facebook para que para que ratito lo vean, lleguen y lo vean directito al Face. Esta ha sido su sección, ¿qué dice el público? Regresamos con más contenido del programa. Acaba esta sección y ya supimos qué dice el público. Café Maestro. Bien, pues a continuación continuamos, iba a decir. Yo creo que esas galletas me están distrayendo mucho, lo vamos a pasar para acá. Algo traían las galletas. Todavía quedan tres. Traían mucho azúcar y a mí me hace como una especie de adicción. Vamos a pasar a esto que es el momento del arte. De parte de una de nuestras alumnas de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Sonora. Estas fotos son de tu tocaya. Son de Diana Laura. Y estas fotos, sí, las fotos son de ellas. Creo que por ahí hay una modelo. No sé si Diana Laura sea la... No, Diana Laura es la fotógrafa. Por ahí ya se puso el audio. Espérame, muchacho. Es que ya quiero salir, pues. Diana Laura Castro, este proyecto lo hizo ella para la asignatura de artes. Ella está estudiando la licenciatura... Bueno, está estudiando la licenciatura en la Vicenes. Y le vamos a mandar un saludo. Este proyecto lo hizo en febrero. Por ahí lo rescatamos del YouTube. Y va a haber momentos que vamos a interrumpir la música porque no tenemos certeza si tenemos autorización para reproducirla. Así que esperemos que les guste. Le pusimos ahí un efecto de voz de fondo también para que sea más claro. Así que no habla así Diana Laura, no se vayan a asustar. Continuamos con eso que es el momento de arte. A continuación es tiempo de darnos un momento de arte. Café Maestro. En este tutorial te vamos a hablar sobre la fotografía. La palabra fotografía deriva de los vocablos del origen griego fotos, que significa luz, y graphic, que significa escritura, lo cual significa escribir o dibujar con luz. La fotografía es la técnica de captar imágenes permanentes con una cámara, por medio de la acción fotoquímica de la luz o de otras formas de energía radiante, para luego producirlas en un papel especial. Básicamente, la fotografía tiene diferentes tipos. Están las fotografías artísticas, fotografía documental, fotografía publicitaria, fotografía de moda, el retrato fotográfico, fotografía deportiva, fotografía subacuática, fotografía aérea, entre muchos otros tipos de fotografía. La fotografía contraluz se caracteriza porque la fuente de iluminación, bien sea natural o artificial, se encuentra frente a la cámara y no detrás o en un lateral. Se pueden presentar varias opciones, que la luz no incide directamente sobre la cámara porque está tapada por el sujeto u objeto, o porque decidamos dejarla fuera del encuadre, o que si disparemos directamente a la fuente de luz.
Es que texturiza la imagen, realzando los detalles de una manera muy especial. La fotografía tomada a contraluz tiene una dosis extra de naturalidad y frescura. Otro de los maravillosos efectos de la contraluz es el perfil que traza sobre los protagonistas de la imagen. Es como si con un pincel luminoso dibujaras el contorno de los sujetos u objetos. Pero no lo tienes que hacer tú, ya lo hace la luz por ti. Además, el contraluz donde solo sale la silueta del sujeto u objeto permite capturar momentos interesantes y en muchas ocasiones nos permiten guardar grandiosas historias. Aquí concluimos con el segmento Momento de Arte. Café Maestro. Ahí estamos de vuelta. Pues mandamos felicitar a Diana por este proyecto explicativo. Y recordarles que esta sección estamos haciendo todo lo posible para que ustedes, nuestros alumnos, la alimenten con sus presentaciones artísticas. En este caso, pues todo lo que usa cámara y tiene este toque artístico, el cine, la televisión. La pintura también. Sí, sí, sí. Pueden mandarle fotos, pueden mandarnos un video. Traten de que no tenga música con derechos de autor en el fondo. O mándenlo sin música. Acá nosotros nos encargamos del resto. Y pues esto es el séptimo arte, o no me acuerdo si nomás el cine es el séptimo arte. Pero pues la fotografía también es una manifestación artística. Y vaya que se requiere bastante talento y habilidad para generar pues ese impacto, ¿no?, que una simple foto puede tener en la gente. Felicidades otra vez a nuestra alumna Diana Laura, que de la Vicenes subió este video y lo estamos compartiendo con ustedes. ¿Te parece si, bueno, ya fuimos a esta sección que dice el público? Vamos a la cápsula del reporticher después de este corte de comerciales y nos cuentas con fotos y todo traes, ¿no? Sí, claro que sí. Ah, pues entonces no se la pierda, porque si usted nos está escuchando de la Enzo, a lo mejor por acá lo cacharon en una foto y pues si no la ve, no nos va a poder reclamar absolutamente nada. Continuamos con más en este su programa Café Maestro. Café Maestro. Participa en el 10º Foro de la Licenciatura en Intervención Educativa de la Región Noroeste, el Interventor Educativo, Retos y Necesidades de su Desempeño Profesional, este próximo 7, 8 y 9 de noviembre en Hermosillo, Sonora. El Cresón abre sus puertas para recibir a las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua y Sonora. Habrá conferencias magistrales, paneles de expertos y de egresados, mesas de trabajo de estudiantes y docentes, talleres, actividades culturales y mucho más para fortalecer la formación del Interventor Educativo y las necesidades de desempeño laboral o profesional. Para mayor información visita el sitio oficial xforolie.cresón.edu.mx y regístrate. ¡No te quedes fuera! ¡Te esperamos! Hola, nosotros somos Aliter y los queremos invitar este 7 de noviembre al escenario cultural del 10º Foro de la LIE Región Noroeste. Aquí en Hermosillo les esperamos a todos ustedes, sean de La Baja, sean de Chihuahua, Sinaloa, Sonora. Los esperamos para darles un espectáculo único. Y aquí Paco les va a decir algo muy padre. Síganos en nuestras redes sociales, @alitermx, en Spotify, Apple Music para escuchar nuestra música. Chequen nuestros videos, último sencillo El Calor, ahí los esperamos. Damos inicio a la cápsula del reporticher, que comienza aquí. Café Maestro.
Pues aquí estamos de vuelta en este su programa Café Maestro. Estamos viendo algunas fotos, mi querida reporteacher de la Escuela Normal Superior de Obregón. Cuéntanos de qué se trata, por ahí vemos rostros conocidos. Nuestros alumnos ahí bien guapos, ¿no? Las actividades del 21 aniversario de la ENSO, pues son básicamente en las mañanas tenemos conferencias y ya en la tarde tenemos el espacio de talleres. El chacoteo, el chacoteo es en la noche. No hacemos chacoteo nosotros, puro estudiar. Muy bien. Como debe de ser. Seguramente, se van al béisbol. El día de ayer tuvimos dos conferencias que fueron pues sobre la cultura de la legalidad y sobre la gestión educativa en escuelas normales. La primera fue impartida por el licenciado Gilberto Nava de la Torre y la segunda fue impartida por el doctor Marcelino González Maitlán. Está muy raro ese apellido. Maitlán, es cubano. Ah, es cubano, doctor. Sí, sí lo vi. Y muy, muy interesante, la verdad. Lo que nos habló, se nos fue ahí más de las 2 horas que teníamos para la conferencia, de lo que estábamos, y con esto, ¿qué podemos hacer? ¿Y aquí a qué se refiere? ¿Y qué propuestas tiene? Y me da mucho gusto, la verdad, que Lo fusilaron con preguntas. Uh-huh. Sí, y él también está encantado, ¿no? Sí, sí, excelente ponente. Sí, muy buen ponente. Y los talleres con los que contamos, pues, es Arte Conciencia, Conciencia, ¿no? No conciencia. Sí, sí, es un juego de palabras. Apreciación. Palabras. Ah, no, ahí no. Sí. Apreciación y comprensión de fenómenos naturales a través de las artes visuales y la escritura, que la dan la doctora Manuel Dessens, la doctora Marisol Sandoval y el maestro Josué Gutiérrez. También tuvimos Rastreando los mitos y las ideas que todos tenemos sobre las lenguas por la doctora Natalia Rosales Yomans. Y el diagnóstico como inicio del proceso de gestión escolar por el profesor Antonio Amaya Cabrera. Ah, también estrategias para el trabajo colaborativo, perdón, por el maestro José Ramón Pérez Torres. El taller, pues, en el que me tocó a mí participar fue el de diagnóstico. No te veo yo en ninguna foto, Sí, ahí salgo de espaldas, no salgo de frente. Ah, ok. Pero ahí salgo de espaldas. Ahorita que salga te voy a decir. Perfecto. Y la verdad es que estuvo muy, muy... muy padre, muy enriquecido, muy enriquecedor, porque ya ves que el diagnóstico pues es la base, claro, de la práctica docente, y estuvimos hablando y estuvimos compartiendo experiencias, ideas que habíamos tenido previos con el diagnóstico, porque ahora las planeaciones se tienen que argumentar, ¿no? Y para poder argumentarlas pues tienes que hacer un diagnóstico, nada más que ahorita sí me perdí la parte más interesante por estar aquí. Esperemos que hagan una solicitud por la estrella de su unidad académica y alguien haya grabado al menos el audio. Por favor. O pongan atención, al menos, muchachos, para que le cuenten a Diana cómo estuvo, qué es lo que se perdió y pueda ella aprovechar también ese contenido, aunque haya estado aquí este día. Sí, hoy íbamos a hacer la revisión de los diagnósticos que hemos estado elaborando, pues es un taller que se hizo nada más para alumnos de séptimo semestre, uh-huh. Y pues todos llevamos un grupo de todos, bueno, dos grupos llevamos nosotros, ¿no? Porque somos de secundaria, y les hicimos diagnóstico y ahora se nos iba a revisar ese diagnóstico y vamos a ver cómo lo podemos mejorar, qué cuestiones podemos incluir, qué no incluimos, redacción y todo eso, entonces... Qué pena que me lo haya perdido. Ya, vamos a dejarlos aquí porque ya se va a conmover a hasta las lágrimas. Entonces, pues ahí están las actividades que se están haciendo en la ENSO. Fíjense cómo ahí se festeja estudiando. Todo es una fiesta académica y pues enhorabuena. ¿Cómo debe ser? Si hacen un festejo de otro tipo ahí sí, háganos llegar también la invitación, no nos excluyan. Y por supuesto mandar saludos a nuestros investigadores que en este marco del aniversario 21 de la Escuela Normal Superior de Obregón, pues han acudido a compartir su experiencia, su conocimiento, a doctor Marcelino, doctor Josué, Maribel también estuvo por allá. Uh-huh. Entonces, enhorabuena y que sean pues, más de 21 uh-huh. años, más que sigan hasta que Diana, con favor de Dios, esté ya muy viejita y regrese y les diga, yo estuve aquí antes de la Cuarta Guerra, no es cierto, Dios guarde. Bueno, el asunto es esa. Gracias, Diana, por compartir este contenido. Esta nota será cubierta igual a las que leímos en la sección de Cresón al Día. Pues serán cubiertas, y digo, están publicadas en el portal del Cresón. Usted puede ingresar a la sección de últimas notas y ahí en orden cronológico de la publicación pues va a ir encontrando contenido como este para que usted se informe y se entere de lo que está aconteciendo en el marco de todos los docentes o futuros docentes que estamos preparando aquí en el Centro Regional de Formación Profesional. Entonces, en eso consiste esta cápsula. Diana, aparte de ser nuestra
conductor aquí, es corresponsal en su unidad académica, no nomás ahí, se nos va hasta más al sur porque pues todo el mundo la conoce, ¿no? Por allá. Pues esa ha sido la sección del reporticher, Diana. ¿Algo más que alguna invitación? Ya el día de hoy ya no llegas a la clausura. No, ya no llego. Pues los talleres acaban hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3, pero pues ya me perdí las conferencias. Bueno, todavía está una en, de hecho, la conferencia sobre el componente de los ámbitos de autonomía curricular. Tan importante. Y también me la perdí. Bueno, pero no hubiera venido mejor. De hecho, pues, vamos, no digas eso. ¿Y el público qué culpa tiene? Lo siento, pero mi formación es más importante. Claro, pero la formación también se puede recuperar en un momento. Es más, vamos a conseguirle audiencia, hacemos una gestión aquí públicamente para que esos contenidos que se le den particularmente en un trato especial a Diana López, pues que ha sacrificando un poquito esa oportunidad, pero sabemos que se le va a compensar, mucho recae en sus compañeros, que espero que no nos estén viendo, sino poniendo atención ahorita en este momento en sus conferencias. La repetición. De hecho, mandan un saludo por acá también, fíjate, Aurora Ibarra. Ah, sí. Aurora Ibarra es nuestra retice allá en la ENSO y nos pone: buenas tardes, saludos desde la ENSO. Los compañeros están en conferencia, fíjate, para que no estés con el pendiente. Queremos saber si el programa se va a publicar más tarde o dónde lo vamos a poder revisar. Pues ahí va a quedar en el Facebook, si nada extraordinario ocurre, que es como ustedes lo están viendo, y como cualquier transmisión en vivo, lo van a poder replicar en el momento que ustedes deseen a través de esta plataforma social. Estamos teniendo unas trabaciones, ¿cómo se dice, maestra? Ninguna de las anteriores, ¿verdad? Una trabazón ahí con el internet. Ya está fluyendo, es que batallamos aquí con de repente que nos entra el wifi de Estados Unidos casi, ¿no? Estamos muy pegados. No, pues ahí va a estar el programa. Muchas gracias por esta parte del reportaje, por esta información, y seguimos con más aquí en su programa Café Maestro, que ya se acerca a la estrecha brecha final, pero todavía no concluimos. Ese ha sido el reporticher de hoy. Agradecemos la colaboración. Café Maestro. Y el día de hoy, esta es la cuestión. Comparta su opinión con nosotros al 6623-594656. Café Maestro. Pues ahí está la cuestión. Tuvimos solamente un comentario más que nos dice por aquí. Ah, no, es en este teléfono. Perdóname. Es ya que me tantos haciendo... teléfonos. Sí, sí, pasa un recordatorio de pago por ahí. Ok. Dice, qué guapa la muchacha, preséntala. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que es Es mi amiga. Ah, ok. Por aquí, amigos. O menos mal que no puse, porque también iban a decir, no, pues que presenten también a la que está mandando el mensaje. Nos comentaban, las sociedades de alumnos deben ser más que todo un ejercicio de democracia. Porque lo comentaba ya hace un momento, hay instituciones donde hay sociedades de alumnos, pero son elegidas. Entonces, sí deja pensando cuando uno dice, bueno, la sociedad de alumnos ahí de plano no es por popularidad, ¿no? Porque la escogen las autoridades, ha tocado en ocasiones tener conocimiento de ello, no es algo gravísimo, cada escuela pues toma su propia decisión en ese aspecto. Pero el asunto es que realmente te pierdes del ejercicio de que los niños tengan un proceso de elección, que se interesen, que se preocupen, y por qué no descubrir talentos que van a ser a lo mejor los futuros políticos, o a lo mejor te das cuenta que de plano no van a ser los futuros políticos. Pero la cuestión es esa, que te pierdes de ese proceso de elección, te pierdes de... vamos a ser muy realistas, supongamos que vamos a una primaria... Chicos de 10 años, de quinto de primaria, de 11 años, y pues los pones en una planilla que tú mismo eliges, no le das chance de participar, dijeras tú, bueno, es que estamos eligiendo los mejores porque van a influir mucho. Que pasan en casi todas las actividades académicas. Pero estamos hablando bien de niños de una primaria, entonces... Realmente, seamos realistas, no van a ser esos niños pues representantes que van a generar un cambio, que se van a poner enfrente de las injusticias y convocar a una... Bueno, eso no va a suceder ordinariamente, ¿no? Puede ser que sí, quién sabe. No va a suceder ordinariamente en una escuela primaria. Entonces, estás privando a los alumnos de tener ese proceso de simulacro, digámoslo así, de una elección. Bueno, no es un simulacro, es una elección real. Sí.
a similitud de una elección, a lo mejor ya en el sentido de las personas que son mayores de edad y que efectuamos el voto, pero pues ni siquiera, bueno, ya me concentré. Entonces, yo tenía un comentario muy bueno, según yo, y se me olvidó. Lo voy a mandar aquí al WhatsApp para que el lunes, que sea otro tema, pues ya lo retomo. Sí, me acuerdo. Entonces, el asunto es ese. Muchas gracias por estar participando en esta cuestión. Estamos de acuerdo que... ¡Ah, ya me acordé! Porque la pregunta de la cuestión era, ¿son las elecciones o las sociedades de alumnos un acto, un concurso de popularidad o de capacidad? Pues aquí la simbiosis perfecta sería integrar una planilla donde tengas a gente muy capaz, que tengas a gente muy, muy, muy movida y que tengas a gente muy popular, porque pues esa... Al final del día no deja ser un ingrediente que influye en una elección, y pues te va a asegurar que el capaz pueda estar en esa posición donde va a poder compartir esa capacidad, y la persona que es popular pues le está ayudando, o sea, crear un colectivo, una sociedad, iba a decir otra vez, en esa asamblea donde estén los más capaces, los más populares, porque puede ser una persona súper capaz, un alumno que tenga las ideas más brillantes y que tenga una aptitud para un ejercicio académico o lo que sea, menester, el tipo de talento que tenga, pero pues haz de cuenta que eres un cantante sin micrófono en un estadio y necesitas a ese micrófono que, a ver, háganle caso a lo que diga él o háganle caso a lo que diga a mí, que son las ideas que estamos compartiendo con él, y en ese sentido pues se enriquece el ejercicio, se asegura un mejor resultado y por supuesto toda la sociedad de alumnos y con ella pues las autoridades y la escuela en general se ve beneficiada. Algo más que agregar a esta cuestión, porque ya me está haciendo daño, ya tengo mucho sin tomar café, como 8 minutos, y esa galleta fue la última que terminó, ay, se fue por el camino viejo de cada serie. Pues justamente eso, es buscar el equilibrio, ¿no? Entre qué puedes hacer tú, qué puedes aportar, aunque no aportes tanto en las cuestiones pues ya más serias de... Como por ejemplo ahorita, pues tú eres el que sabes, yo soy la popular. Y se nos muere aquí en vivo, en exclusiva. La mentira no la trago, ¿viste? Bueno, entonces, exactamente, cada quien su función, ¿no? Sí, cada quien su función. Cada quien su función, y así es como todo trabaja mejor. Esta ha sido la cuestión, así que los dejamos. Creo que sí. ¿Estamos o no estamos? Sí, sí, por ahí creo que estamos todavía. Bueno, si usted nos está escuchando, es que se nos fue todo, todito, todito el internet. Estaba tratando yo. Sí, aquí estamos. Seguimos, bueno, a lo mejor se quedó trabada mi computadora, pero seguimos. Vamos a ver qué está sucediendo aquí. Estoy con el alma en un lío, estoy como dando un RCP del streaming. Estoy tratando de que no se nos vaya a cortar el video, el asunto. Y ahí seguimos como moviéndonos. Sí. A ver, sí, es cierto. Entonces, se me trabó mi computadora, no se preocupen. Ya dicen que sí están, aquí me están mandando mensajes. No, ok, sí estamos. Es que me fui con el alma en un hilo. Por un minuto, como esa gente que se declara clínicamente, se le detuvo el corazón, se nos detuvo el streaming aquí. Nosotros no sabemos qué está, bueno, sabemos que estamos viendo acá, pero acá me dio el pendiente. Nos vamos a despedir con lo que es la reflexión, ¿te parece? Antes de que otra cosa disponga las fuerzas del internet y nos van a dejar patinando. Esta es una reflexión que se llama... el leñador, bueno, es que iba a decir otra cosa, pero les iba a delatar algo que no tenía que hacer todavía. Ahí está, nos recuperamos, todavía ya nos habíamos, ya nuestra computadora se recuperó, vamos a estar luchando contra un letrerito de advertencia que sale aquí. Vamos con esto que es la reflexión del día de hoy y regresamos para despedir. Este es el momento de iniciar con la reflexión del día de hoy. Café Maestro. Que solicitó trabajo a un comerciante de madera y este se lo dio.
El salario era muy bueno y también las condiciones de aquel empleo. El leñador estaba profundamente agradecido y se propuso cumplir con su trabajo de la mejor manera posible. Su jefe le dio un hacha y le mostró la zona donde debía empezar a trabajar cortando árboles. Entusiasmado, el primer día el leñador cortó 18 árboles. «¡Felicidades!», le dijo el jefe. «Siga usted así». Muy motivado por las palabras de su jefe, el leñador acudió al día siguiente a su empleo, pero al final de la jornada solo pudo llevar 15 árboles. El tercer día se empleó con más fuerza y aún así solo consiguió cortar 10 árboles. Día tras día, el leñador traía cada vez menos árboles y se iba sintiendo más decepcionado. Decaído, acudió a su jefe para disculparse por su cada vez menor rendimiento. «No logro entender lo que me está pasando», dijo el jefe. «Debo estar perdiendo fuerza». El jefe entonces le preguntó: «¿Cuándo fue la última vez que afiló el hacha?». Ahí, el leñador se dio cuenta de que había estado tan preocupado por los árboles que debía cortar a diario que no se percató de que su hacha iba perdiendo cualidades. A veces nuestras vidas son así. Estamos tan ocupados que no nos tomamos el tiempo para afilar el hacha. En el mundo de hoy, parece que todos estamos más atareados que nunca, y a la vez menos felices, a pesar de nuestras cada vez mejores condiciones de vida. Podría ser que nos hemos olvidado de cómo mantenernos fuertes, cómo afilar nuestra hacha. No hay nada malo con la actividad y el trabajo duro, pero no debemos estar tan ocupados como para descuidar las cosas verdaderamente importantes en la vida. Todos necesitamos tiempo para relajarnos, pensar y meditar, aprender y crecer. Si no nos tomamos el tiempo para afilar el hacha, perderemos nuestra eficacia. Que comienza. Esta ha sido la reflexión. Continuamos con el programa. Café Maestro. Ay, muy provechosa. ¿Cómo oíste más bien, no? Sí, muy provechosa la reflexión, y es algo que, pues es cierto, muchos nos olvidamos de las cosas que realmente son importantes por estar tratando de rendir de ciertas maneras en otros aspectos, pero, o sea, si tú no tienes las herramientas, si tú no, como decía ahí, si tú no afilas tu hacha, si tú no tienes las herramientas correctas, por ejemplo, en la docencia a mí se me ocurre, si tú no te estás actualizando, si tú no estás leyendo, muchas veces, aunque por más que te esfuerces y que quieras, pues no tienes una herramienta adecuada para poder trabajar. Igual en la vida, podríamos decir que el hacha somos nosotros mismos, cómo cuidamos nuestro cuerpo, cómo cuidamos nuestros sentimientos, nuestra salud mental. Entonces hay que empezar a tomarnos un poquito de tiempo para nosotros, o sea, no, nunca cae mal un respiro, un cafecito ahí, como te lo estás tomando ahí todos los días, pero... poquito nomás, poquito. Pero esa, sí, uh-huh. Eso es, ¿no? Hay que... Nos preocupamos más por lo uh-huh. urgente que por lo importante. Exacto. Entonces pensamos que detenerse es no avanzar, cuando pues a lo mejor detener, seguir avanzando es ir mal o ir más lento en ocasiones, uh-huh. ¿no? Ahí vas... sin hacer pausas y pues de pronto llega un momento en que ya no puedes aguantar el paso. Pues ahí está la reflexión, esperamos a ustedes les sirva. A nosotros también nos va a servir uh-huh. bastante. Es necesario pasar tiempo con uno mismo y tomarse ese momento para prepararse en seguir avanzando, descansar, ya lo dijo Diana, estudiar, relajarse, divertirse. No, todo en exceso es malo, por ahí dice la frase, la virtud es un punto medio. Entonces, hasta aquí la reflexión del día de hoy, hasta aquí también concluimos el programa así de forma seria. ¡Cállate, mentiroso! Agradezco infinitamente, Diana, que hayas tenido toda la intención práctica, porque pues la pusiste, se notó el esfuerzo, tu disposición, y estás aquí esta mañana acá en Hermosillo. Gracias, Obregón, por dejarla venir. No sabemos si vamos a querer regresárselas. No es cierto. ¿Cuándo te regresas, Obregón? ¿Hoy? Hoy mismo.
¿Y cuándo regresa Hermosillo? Vamos a ver qué dice el público. Entonces, si usted quiere verla aquí en el programa, pues tráigala. Dele raite, usted consígala para que esté aquí. No, fue realmente algo muy padre. Se me fue volando a mí. Es más, ya nos están diciendo que tenemos ya pasado 10 minutos. Si fuera televisión, ¿cierto? Ya nos hubieran cortado hace mucho. Pues hasta aquí el programa el día de hoy. Diana, te agradezco de nuevo. Esta es tu casa, esta es la casa de ustedes. Va a estar viniendo Diana seguido, así que no se pueden perder. Pueden seguirla en sus redes sociales y pues también pueden hacer su club de fans, etcétera, etcétera. Ya lo que no sabes es que ya está, ¿no? Ah, bueno. Pues su club de fans puede crecer, pueden hacer otros. Entonces, hasta aquí el programa del día de hoy. Regresamos el día lunes. Usted no se lo pierda. El día lunes tenemos bastante contenido generado en nuestra Escuela Normal Estatal de Especialización, también allá del municipio de Cajeme. Entonces, el tema es sobre la inclusión en la educación. Bueno, sobre la educación especial, vamos a tratar algunos temas y vamos a tener todo ese contenido. Así que sigue Obregón bateando, y nosotros aquí estamos para cachar todas las bolas que avienten. Ya no soy muy malo en el béisbol y peor con las analogías de ese mismo, ¿no? Diana, que tengas muy buen viaje. Muchas gracias. Por ahí, a los que la quieran invitar a comer tienen que anotarse, hay una lista de espera para el día de hoy. Y estamos el día lunes, Dios mediante. Que tengas buen viaje. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Saludos a la Enzo. Hasta la próxima aquí en su programa Café Maestro. Café Maestro. Café Maestro.